Muy diferentes, no sé, intentamos, había muchas, casi muchísimas clasificaciones posibles, porque es un pintor muy, muy versátil, un artista muy versátil, con lo cual nos permitía muchas formas de enfrentarse. En ese punto es difícil ver cómo, de dónde saca lo que saca. Entonces, literalmente, esto nació todo de forma espontánea, desde la exposición, desde el propio nombre, esencial, porque es como lo que nos sugirió el ver la obra, el estar. Una vez seleccionado lo que queríamos mostrar, pues literalmente en el suelo, se fue agrupando, de otra forma que más o menos buscando una cierta armonía, y quedó incluida en unos grupos, quedó distribuida en unos grupos en los cuales después pues, había algo que unía evidentemente esas obras, pero hubo que ver qué es lo que realmente nos había, como analizamos a nosotros mismos, ver lo que, por qué lo habíamos hecho así. Entonces, claro, es de ahí de donde salen los nombres y los textos, que bueno, en los catálogos que tenéis, a quien le apetezca seguir más el rollo, tiene un poco desarrollado, un poquito más desarrollado lo que podéis ver en los paneles, que básicamente son las cosas que creo que, a mi modo de ver, unen las cosas y forman las esencias dentro del arte de Jesús. Que en algún momento puedes decir si era un pintor surrealista, era un pintor expresionista, eso podría ser también, o un pintor de los años 40, 50, 60, también, pero realmente aquí creemos que hay cosas que trascienden toda la obra, que se pueden apreciar muchas de ellas pues, desde las primeras etapas hasta las últimas. La primera es lo llamado inspiración, porque realmente eran cosas variadas y diversas, donde realmente pues, hemos visto que, de dónde sacaba la inspiración, esa constante inspiración. Y bueno, y analizando vemos que desde su propia imagen, que pintó una gran cantidad de autorretratos, muchos no porque fuera narcisista ni nada, sino porque se tenía delante, tenía un espejo, cuando no tenía otra cosa que pintar, se pintaban, muchas veces eran personas que conocían, como, bueno, él muy atento a problemas sociales y a la gente que pasa las necesidades, a veces incluso como a Lino, que era un gran amigo de él, bueno, me habló muchas veces de él, que lo conocía en la calle, que era una persona sin hogar, se lo llevaba a su casa, lo pintaba, bueno, en fin, desde personas cercanas de la naturaleza, siempre fue una gran inspiración para él. Son pequeñas representaciones de esas inspiraciones, digamos, es una pequeñita. Pues, a veces de animales, tratados de una forma más realista o más eso, la ensoñación, cosas como la mitología o sus lecturas o directamente la realidad que encontraba en la calle, en un mercado o la gente que encontraba a su alrededor. O lo que podía sacar de dentro de su cabeza, que su mundo interior, pues eso era también muy fecundo.